Viajeros, bueno, muy tarde pero seguro. Aquí está la segunda parte de mi viaje a Mérida. Esta solamente está la parte donde vimos a un sacerdote maya que nos hizo una limpia a todo el equipo y fuimos a la pea de los cerditos y habían cerditos, yo los amo. Entonces aquí se las dejo. Es una, o sea, está en maya, pero al final les explico un poquito qué nos dijo. Y pues ojalá que les guste y si tienen la oportunidad de hacer algo así cuando estén por la parte de Mérida, Playa del Carmen, Cancún, todas esas zonas, háganlo porque está muy padre y además te recuerda la conexión que tenemos como seres humanos con la tierra y nuestros antepasados y todo eso, independientemente de lo que creas, es una experiencia muy linda. Entonces bueno, aquí se lo dejo para que la vean, ojalá que les guste. Buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos. Pues vamos a hacer un ritual de petición a los cuatro puntos cardinales, a los cuatro rombos, por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo, porque todo haya salido bien y seguirá saliendo mucho mejor. Esta figura que ven en medio, como un yin yang blanco y negro, es la figura de una mariposa voraz que mis ancestros miraron al universo y estaba justo en ese momento en el centro del universo, la mariposa voraz. Años después, un tal Argüelles, no sé si sea antropólogo, escritor, no sé qué era, también cuando pone la cámara y toma la foto, y estaba la misma mariposa voraz. Y él agarra y la plasma en su libro. Hay una pequeña polémica con esta fotografía. Hay una polémica donde dicen que no es maya, que es de los españoles. Bueno, hay polémica por esto. Entonces, para nosotros, los mayas, esta figura representa a nosotros, a ese Dios que todos conocemos. Llámese Jesús, llámese José, llámese Buda, llámese Alá, llámese Mahoma, el nombre que le queramos poner a la cualquiera religión que estemos, siempre va a ser un solo creador para toda la humanidad. No hay uno, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Hay un solo creador para toda la humanidad. Entonces es el símbolo que nosotros usamos en estas tierras mayas, en estas tierras del Mayap. Y ahí te tengo acá el Saká, que es un símbolo de ofrecimiento que le damos a los cuatro puntos cardinales, tanto a Luches como a los Bacabes, a los Balanes. Entonces todo esto es un simbolismo de agradecimiento del Saká, el Balché. Tenemos las velas, que las velas son los Bacabes, son el símbolo de los Bacabes, porque mis antepasados no pensaban que el mundo era cuadrado, no era redondo, era cuadrado. Por eso en cada esquina pusieron a un Bacab para sostener nuestra madre tierra, para que no se balancee, no esté de lado. Entonces son los cuatro Bacabes, que son cuatro colores: el rojo, el blanco, el negro, el amarillo y el verde. Representa el árbol de la vida del hombre maya, es el árbol de la ceiba, el árbol del yaché que muchos conocemos. Entonces es ese árbol que representa el árbol de la vida del hombre maya. Entonces ahorita vamos a hacer esta pequeña petición. Todo va a ser en lengua maya, no sé si acá algunos de ustedes sepan maya o hablen maya. Entonces, si no, tú sí sabes, ¿no? Poquito. Entonces tú lo vas a entender, lo poquito que tengas. Entonces, espero que sí es cierto, no van a entender lo que voy a decir, pero lo que me refiero es que lleven en su corazón el mensaje, que este mensaje lo lleven en su corazón, porque es algo
Para mí es muy sagrado todo esto. Tengo también las hierbas para limpiar los cuatro rumbos, los cuerpos que quieran limpiarse. Es el cipché, es un árbol que sale en el monte, que si lo siembras no crece, no da. Tiene que ser defecado por un pájaro para que pueda salir ese árbol. Es como el chile mash o el chile pequín que conocen, así es igual, tiene que ser un pajarito. Entonces todo esto que vamos a hacer ahorita, los aluches son las figuritas de madera, los balanes son los pequeños jaguares que tengo. Entonces todo va a estar ahorita en armonización con nuestra madre tierra, nuestra madre naturaleza, nuestra madre agua que estamos frente al mar. Entonces todo esto vamos a realizarlo a nombre de todos ustedes. Kaki puste, kaki choe cantiz beja, katastin wet lak lo vea kich que le da, kima oli lo va, tumen le tío ve kich que le yun zil, tukik atko titem, kinki payal chiltich, kikuti tech le suyul meya ha kich que le yun tat, y ushan tío vea kich que le yun tumen le tío, kima gulolo vea kich que le tat, tumen le meya kumengo bo, su joco malo vitio veya kich que le yun til le mente tu atco ti tem veya kich que le tat kim pustio kim cho e cantit vestio va kich que le yun chalus pasta lu meya ho chalus pasta lu cupco shanti tech wal ki la kich que le tat in cubic ti tech veya ki am shantit ki uye puste noche la quinole noche chiquinole noche chamangle noche no lo chambe yo kich que le yun junapku. Tú me chente chan un pasta la mente. Tú me chente chan un pasta la tasca kich que le yun til. Te cubic ti tech walquila kich que le entat. Cote ne estela. Tú me le crit payal chia kich que le yun tic atic ti tech walquila. Kaki choes. Kaki pustes. Kaki tases tío bella kich que le yun tu la clum malo vila. Cada un tu tío bella kich que le yun. Hechan es cantit bejo. Ta shanti o veya kich que le yun til y tin kubikti tech walkila kich que le ta kaki kaki choe kaki puste tu me chen tech hu pasta la minki tu me chen tech hu pasta la puske kantis ve veya kich que le yun tin kubikti tech walkila kich que le yun til kaki kam shanti tem tu me chen tech hu pasta la tasca. Chalupata la busque cantis beja. Chalupata la chortin sucuno y te linkiko veya kich que le yuntat. Catasan. Alo vila. Tikti paya chir que la kich que le yuntat. Hetusham. Le noch agnaka. Hetush la yane noch agnak veya kich que le entat. Y wet la kilo va. Tuk atko ti tenki kiku titech. Tú me chentech jupasta la mente, tú me chentech jupasta la busca no cabaquich que le yun zil, chalupasta la nach kun tic tío tu la cacas barucat me yajo chantela, tú me le tío veya kich que le yun tu kik atgo titem, kikup titech walkila kich que le entat am chantiten, tú me chentech jupasta la mente. Yung lakin. Beshanti te este lo kich que le entat jetus kaki jolo. Jetus kaki sas kun tic titon wal ki la kich que le yun zil. Taki sik titon a kilich muka. Yetele kilich hao. Yetele suyul ha shana kich que le entat. Tikubik titech me ya kich que le yun le suyul me ya tukata teni shunani la kich que le yun zil. Chalupata la gente no tiene la kino. Chalupata la gente no chiquine la kich que le entale no chaman este no chino lo chambe ya kich que le yun zil. Tink atik titet be ya kich que le yun tatik tas tu
lakatiu beyakich que le dan una pluma mira camuchanti de le glitch me ya hakich que le un tiempo Chalupata lucale noch atabilu. Chalupata lucale noch ejo cheni lo kich que le yuntil. Tu me chente chanupata la tasca no caba. Tu me chente chupata la pusco shimbalin kike tani sukuno bella kich que le yuntat. Tiku pititech walki la kich que le yun. La kin tink atik titech bella kich que le yun chikin. Tastito. Tu la clomalo y la kich que le entate tan que chuel que la kich que le yun kaki huye. Yun nohol, yun shaman. Tikubik shanti tech walki la kich que le yun tat tie sakbeja. Etu shanen klich ak mok vea kich que le tat in tik shanti tech tu la clomaro vila. Etu shka ki taske tito le noch no koyo. Etu shka taske yun to shan vea. Tikubik ti tech walki la kich que le yun kunap ku kam titem. Le klich bashin te saklin samate la kich que le tat. Tia lupata lu min malo mitio. Tia lupata lu kupkomu meya hila kich que lentat mentu kono loba. Tu me chentech hupata la menke. Tu me chentech hupata la tasik tio beya kich que lentat. Tu laklo malo mitio beya kich que le yun sil. Tiku mikti tech walki la kich que lentat kaki kam shanti tem. Tu me tinkas kech walki la kich que lentat ki uye. Beshanti teste kabali la kich que le yun tat. Abechanin tankech. Abetin kubikti tej vaya kich que le yun le suyul me ya ha. Tumeni wet la kiloba. Tin kubikti tej u yoko vaya kich que le tat. He tusku shimba loba. He tusku manoba. He tusku anu biso shan vaya kich que le yun sil tinkatik ti tej ka ki pustio. Tu me chentech hupata la puske chakbeho. Tu me chentech hupata la puske boshbebe ya kich que le entrat le sakbehe te le kankambeha kich que le yun zil. Ta su toh oli tio. La puske obe ya kich que le titech walkila. Kam titembe ya kich que le yun tu me chentech hupata la menke. Tinkatik titech be ya kich que le yun zil ki uye. Mm-hmm.
Kichkelen yun silzingitan ket walkila kichkelen ta chalupata la enskal nohka ba chalupata la pustik tu lakle basin samati ta che tumni wet lakelo be ya kichkelen yun tiano shante be ya tuk atko tite ki kupti tech be ya kichkelen ta tu laklo malo bitan tu ta sik ti o be chulu puksi kalilo ba tumme khok malo bilu me ya hilo tumme letio ba kichkelen ta tu ki atko tech be ya kichkelen Cajé, cantiste, tío. Chalupata lo pusco, chalupata lo choico, chalupata lo bien malo, bien chantío, bella kitch que le yun una pum. Tico victitech, walkila kitch que le entat ki uye, y cam chanti tembe yo kitch que le yun tu mentin casquech, walkila, ta chantela no caba. Yun la king. Hetushka ki holo. Jesús que aquí sas con tititón walkila kich que le yunat ta sigi titón la kich muka a olila el kich que le encaknaka Jesús wak bale la kich que le yun tinku bikti tech walkila la kich me ya ha kich que le yun sil tumni wet la kilo va tu atko ti ten chalupata lu sikto ti tech ulip ola lila kich que le entat Tu me hok malo me lo me ya hilo shan be ya kich ke le yun le metik tian en chantela le metik tin pa ya chil ke wal ki la kich ke le yun la kin tin ku bik ti tech wal ki la kich ke le tat ti e chak be ho u to olin sukuno yetelin kiko be ya kich ke le tat ya lu bin malo bi chantio ba tin ka tik ti tech wal ki la kich ke le tat ka ta shana no ka ba chalupata la pusti Chalupata la tasik, chalupata la lusik tio beya kich que le yun tu la katakas palo wa taka shantio ba, wa etus kum mano ba, etus kum meya ho, lus tio beya kich que le yun sil tink atik titech wal ki la kich que le tan, kik amu shantite. A los cuatro puntos cardinales les pedí que ustedes están contentos por el trabajo que están realizando, por el trabajo que ya sacaron, por el trabajo que van a hacer y que van a seguir realizando. Les pedí que abran los caminos, que no haya tropiezos, no haya nada, que siempre sea un camino limpio, un camino puro, para que ustedes puedan tener éxito en su trabajo, para que puedan vender, puedan realizar todas las cosas que vayan a emprender. Eso les pedí a los cuatro romos, sí. Sol. Las velas alrededor son de los cuatro cargadores, los cuatro rumbos, los cuatro puntos cardinales, el norte, el sur, el oriente y el poniente. En cada vela representa un camino. La vela roja es el oriente, donde sale el sol, donde nos ilumina el sol. Nuestra sangre es roja. El blanco es la parte espiritual, donde viene el agua, viene este aire que estamos respirando. El negro es la noche, donde se abren las compuertas para mirar las energías, para mirar las estrellas, para mirar la luna, donde nos dan sueños, nos dan muchas cosas, está en la parte oscura de la noche. El amarillo viene también relacionado con la muerte, pero casi no me gusta decirlo. El color amarillo yo lo relaciono mucho con la semilla que viene del sur, que cae en nuestra madre tierra y sale en los árboles, que nadie sembró, nadie empezó a matas de árboles muy grandes, entonces la semilla que viene del sur, donde salen las flores del monte, sale todo eso, son esas semillas que vienen del sur, ese es el color amarillo, y la vela del centro es el verde, es el símbolo de la vida del hombre maya. Es la vida donde nosotros, por ejemplo, el árbol de la ceiba tiene 13 gajos que se van hacia los cuatro puntos cardinales y son 13 que se van al universo. Cuando una persona muere, ¿qué es lo que muere? Tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu energía. Muere tu cuerpo. Es el carapacho, como yo le digo, el carapacho muere. Se puede quemar, se entierra o
hagan lo que quieran, yo ya no siento, es el creador que es nuestro Dios, nos da la oportunidad de entrar al inframundo, que es el mundo de abajo, que es el Bolontikú, el Xibalbá. Ya no te puedes regresar. Te quedas en el inframundo. Hasta el octavo escalón, el creador te da la mano y te saca. Y al salir, por medio del tronco del árbol, tu energía, tu espíritu o tu alma sube. Llega hacia los cuatro romos de los cuatro gaos, de los cuatro puntos cardinales. Y en cualquiera de esos que tú escojas, vas a llegar a la punta del árbol y te vas hacia el universo. Ahí puede ser días, años, minutos, siglos, no sé, y volvemos a reencarnar. Nosotros los mayas creemos en la reencarnación. Hay esa reencarnación, no solo nosotros, los hindúes, muchos creen en la reencarnación. Entonces, ese es el árbol de la vida que representa el yashche, la ceiba. Por eso la invasión que nos hicieron, cuando nos quisieron conquistar hasta el día de hoy, no nos conquistaron. Hubo muchas confusiones con ese símbolo de la mariposa, porque los cuatro puntos, las cuatro cositas que tiene están iguales, y los españoles pensaron que el maya era católico, porque teníamos una cruz, tenemos todavía una cruz, que en maya le decimos catalché. Las cuatro medidas están iguales, no hay una más larga ni otra más corta, porque la cruz actual de los cristianos, la parte de arriba está más corta, dice Inri. Entonces, por eso ellos cuando ven la cruz maya, piensan ellos que éramos católicos. Por eso los antepasados les dieron la cabida a ellos, porque pensaron que eran cuculcanes. Porque Kukulcán se va hacia el poniente prometiendo regresar. Cuando llegan los hombres barbados, con barba y todo, pensaron ellos que eran dioses. Pero no, era gente que venía a invadirnos. Por eso se produjo muchas cosas aquí en Yucatán, la guerra de castas, todo. Esto, hace 60 años usted no lo veía, no se hacía. En el 2000, año 2000, se abrió un poquito la puerta nomás. Y en el 2012 se abrió todas las puertas, porque todo mundo de la tierra pensó que era el fin del mundo. Que según los mayas así lo programaron, pero no era así. Hay un programa donde hay una programación donde es un cambio de un siglo, de 5125 años, fue ese siglo que terminamos en el 2000, ahorita estamos en 2023. Ahorita estamos terminando el año Kal, es como Tikal, donde se cierra todos los 20. Por eso todos ustedes tienen 13 coyunturas, hasta yo, todos tenemos 13 coyunturas en el cuerpo, si lo saben, ¿verdad? Tienen 13 coyunturas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Son 13 coyunturas que hay en nuestro cuerpo. Y 20 dedos. 10 de las manos y 10 de los pies. Estos 20 dedos o estos 20 días mayas rigen en nuestro diario vivir. El primer día empieza con Imish, Ik, Akbal, Kan, Chichang, Manik, Lamat, Mulok, Kimi. Entonces todos estos días vienen relacionados con todos nosotros, con nuestro diario vivir. Si multiplicamos 13 por 20, ¿cuánto nos da? 260 días. 260 días es el tiempo de gestación de un bebé en el vientre de una madre, que actualmente son 9 meses. Entonces, de esos 260 días, cuando un niño nace, el primer día se llama Imish. Imish significa el seno de nuestra madre, el chuchú que nos da, que le llamamos acá en Yucatán chuchú. Cuando abrazas al bebé le das el seno para que se alimente, esa leche materna.
Luego sigue Ik, que es el espíritu, es el aire, es el alma. Luego sigue la noche y así va transcurriendo los días con tu diario vivir. Entonces todo esto está relacionado, está exactamente bien hecho todo. Acá vieron que soplé 3 veces en cada rombo. 3 veces soplé, ¿por qué? Porque el caracol es un instrumento sagrado para nosotros. Este caracol está puesto en el libro del Popol Vuh como el aliento divino de Dios. Al soplarlo 3 veces, estoy avisando al guardián del oriente que escuche los 3 soplidos de caracol para que pueda venir la energía, pueda venir los espíritus. Son 3 toques que hice en cada lado que hacen 12 toques de caracol. Si sumamos 2 más 3, el universo, nuestra madre tierra y nuestra madre naturaleza. Luego soplé 13, que es el Oxlajun Tikú. Son los 13 dioses, 13 escaleras, o 13, lo que uno quiera poner en 13. Mucha gente piensa que el número 13 es de mala suerte, no es cierto. El número 13 es bendito, el 4, el 7, el 9. El número 13 más 12 hacen 25. 5 más 2 igual a 7. 4 rumbos de arriba hacia abajo, de abajo para arriba son 3, son los 7. Luego soplé 9 al inframundo, más 25 hacen 34. 4 más 3 igual a 7. Para nosotros los mayas, ¿qué significa esto? Que así como es arriba, así es abajo. Todo lo que pasa arriba lo tiene que sentir nuestra madre tierra. Y todo lo que sucede arriba lo tiene que sentir hombre como mujer. Hay energías negativas, hay energías positivas, mucha energía arriba. Antier se alinearon los 5 planetas. Y esa es la energía que estamos tomando ahorita. Se alinearon los 5 planetas. Estuvo muy bonito. Yo lo fui a ver para Captum, en el fraccionamiento del parque, donde hay unas ruinas, ahí fui a verlo. Entonces, son cosas que se dan, son cosas que todo está sumamente ligado a nuestra cosmovisión maya. Este ritual que les hice es un ritual muy antiguo. Mis abuelos le llamaban el Bukshok o el Tzolk'in, el paso del sol. Ese fue el ritual que les hice. Les hice 34 toques de caracol y les voy a hacer otros 34 toques de caracol para cerrar. 34 y 34, 68. 8 más 6, 14. 4 más 1, 5. 4 puntos cardinales y un solo creador. ¿Quieren probar el sacá? Vamos a probarlo. Llegamos a las 5, soltamos los puerquitos. Así que mientras vamos a nadar y les voy a enseñar qué más hay en la playa.
Ya, la práctica, la parte con el sacerdote duró como 1 hora y luego yo estuve en el mar un rato porque ya saben que me encanta el mar. Y la playa de los Cerditos está en una playa que se llama Yucaltepén, en Mérida. Y la entrada es gratis, entonces por eso no se preocupen. Ahí venden bebidas, hay un restaurante pequeño, pero realmente si vas tienes que llevar tú una sombrilla y sillas o toallas para ponerte. Y los cerditos los liberan como en ratitos de 30 minutos. Según esto, si te metes en internet, te sale que los liberan en 2 horarios. Pero cuando nosotros fuimos, que era, creo que era puente o algo así, era un día que había mucha gente, los liberaron 3 veces. Entonces creo que también depende de la afluencia de personas que haya. Pero estaban bien lindos, aparte como que están muy acostumbrados porque se dejaban acariciar y todo. Me gustó que había como que policía ambiental, o cuidando los animalitos de la gente. Digo que nadie se porta mal, pero qué padre que tengan esa atención. Y pues todo lo que venden ahí de souvenirs es para apoyar a la playa y al cuidado de los cerditos. Entonces, pues nada, si tienen la oportunidad de ir, está bonito, está padre. Es petróleo y también pueden llevar a sus perros. Y pues ojalá que la puedan visitar porque vale la pena. Y bueno, es todo por este video. Si les gustó, regálenos un like, suscríbanse, activen la campanita, déjanos sus comentarios, síganos en Instagram y en TikTok. Y que tengan una excelente vida. Nos vemos hasta la próxima. Bye.